Bueno, mis amigos, en este video va a ser más corto en realidad, porque está dedicado a esta parte de esta nave. Bueno, ya al colocar esta ala, esto, esta es la continuación, o sea, yo creo que es la continuación de un video que mejor voy a colocar después de este, en realidad, del tema de cuando ya llego a este proceso. Está pintado, bueno, va a estar pintado el otro. Este es cortito en realidad, si estamos hablando de 10, 15 minutos como máximo, ¿ya? Y aquí muestro el proceso cuando estoy haciendo la cabina, montando esta parte de acá, como hice esta parte. Bueno, igual le faltan detalles, sí, o sea, de partida esto no es de acá. El almacén que quedó, ¿sí? Tengo que crear esta parte acá de la puerta, un cañón. Acá el tema de las turbinas, también tengo que modificar esta parte también. Agregar algunos detallitos acá a la cabina. Acá unos escapes de aire también, ya. Los cañones que van en esta parte de la ala. Y si se fijan, ya tiene la forma ya. De hecho, la cabina anterior no tenía este proceso. Ahora sí, ya. También me falta ahí colocar esta parte. Bueno, no es tan como el caso acá, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Acá no, son 3 nomás. Ya, más unas partes pequeñitas serían como 7 máximo. Ya, pero son 3 grandes. Ya, acá lo mismo. Acá también hay que hacer los pequeños surcos. Y eso sería, ya, por eso vamos a partir mostrando cómo llegué a este paso. Ya. Después viene el proceso de pintado para ya lograr entregar este producto, ya que la anterior, ya como explicaba la anterior, también yo le he hecho esto, que esto era completamente madera. Acá, esto, ojo, esto no es solamente plástico, esta parte del centro es madera. Lo que pasa es que la anterior que hice me pasaba lo mismo, que cuando hacía esto se quebraba. Entonces, como no tengo una broca muy larga completa, que voy a tener que hacerme una de esas así, entonces no. Perforar acá, entonces no podía configurar completo, entonces a veces no coincide lo de acá o lo de acá. Ahí son pequeños errores que se cometen. Y tal eso, pues al hacer lo que decía, entonces se me quebraron las piezas, entonces tengo que volver a hacer y la volver a pegarlas, no volver a hacer nada. En el caso acá no, se toma resistencia con el plástico que encima pegado, donde ya toma más fuerza, ¿ya? Así que vean esta parte y que les guste. Saludos, amigos.
Bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno, es una palabra que es muy usada por mi parte. Estamos, bueno, en este momento me encuentro haciendo, o sea, prácticamente ya estoy en las etapas finales de esta nave. Este video era más que nada para mostrar esta partecita. De hecho, esta parte que estoy haciendo del video, o sea, este video ya lo había publicado, lo publiqué anoche, y tuve que, por motivo X, sacarlo, que se llama copyright. Entonces me tiró una por una canción que puse del Yamato, el Yamato, que me equivoqué porque hay una versión que tengo que la saqué de una página japonesa. Esa es la que me tira copyright, que somos fea la palabra. Y la otra es la canción que salía de fondo cuando puse ayer el video de la serie Cosmos, que es una serie del año 79 que en Latinoamérica, bueno, personalmente en Chile, me recuerdo que el año 82, entre 82 y 84, yo la vi en 82 si no me equivoco, y después la repetí nuevamente y la dan, bueno, en ese año la dan yo recuerdo que la dan los jueves de la noche, o los martes si no me equivoco, si más recuerdo, en Canal 13, ya. Y después con los años la volvieron a repetir en un programa que daba en las mañanas en Canal 13, los fines de semana, que se llamaba Creaciones, un programa que también ponía mucho documental también. Para mí Cosmos es una serie muy importante, una porque salía un personaje que también tuvo en Chile, el Cerro Paranal, y en todo lo que he tenido, que era Carl Sagan, que escribió muchos libros también él, referente a lo que los viajes interplanetarios, cosas adelantadas en su época. Él habló mucho antes de esto, del calentamiento global y del tema de la cantidad de... Ojo, no hay que confundir la palabra calentamiento global con cambio climático, son dos cosas diferentes, ¿ya? Que de repente la televisión, digamos, me da vergüenza cuando salen los periodistas y dicen las dos cosas diciendo que son lo mismo, y no son lo mismo, ¿ya? Que quede claro eso, no es lo mismo calentamiento global con cambio climático. Y el cambio climático no es primera vez que sucede, ha sucedido mucho, si no hace mucho, hace un... De hecho, en el siglo anterior, 1800, cuando fue la famosa la hambruna de la papa en Irlanda, que es lo que produjo el éxodo masivo de irlandeses a Estados Unidos, fue producto de un cambio climático. Tengo entendido, no estoy seguro, pero yo me acuerdo que algo. Y han habido muchos, ejemplo, el deshielo, así que de repente que digan que es provocado por el hombre 100%, no es tan así. Sí, nosotros construimos en algo, pero no es que el cambio climático sea producido 100% por los peces, es una mentira ocupada por los medios. Entrando al tema, para mi punto de vista, bueno, esta serie de Carl Sagan es muy buena, entonces habla, yo aprendí mucho con ellos, con este programa. Así que, como les decía, entrando al tema de las maquetas, esta nave, ya si se fijan, ya tengo lista la cabina ya, solamente falta pintarla nomás, por eso le hice por separado, ya. También se hace por separado porque la idea es que se pinte por separado porque está de color negro, esto va de color blanco tipo crema, ¿ya? Ahora me falta hacer las patas, de hecho estuve hablando esta parte también, que ahora me falta colocar el tornillo acá, pero tengo que modificar un poco porque me queda un poquito más levantado acá. Hay algo que me falló, algo en la ciencia. Yo no soy ingeniero en realidad, entonces por ahí ese motivo hay cosas que uno se cae. Entonces eso es lo que pasa cuando uno hace cosas, no sé si es calogímico. Pero no es para tanto, es igual se puede solucionar. Una de las cosas que... De hecho, ya descubrí cómo es la forma que hay que hacer. Ya. Hay que gastar un poco acá. Está un poquito desviado en esa parte. Ahora aquí me doy cuenta. Así que esta nave, supone que así. Esta es la idea. Se va a quedar la completa. Ahí. Entonces ya ahora lo que viene es hacer el tema de los cañones que están acá. Terminar unos pequeños detalles acá, la parte de abajo, esto acá, que son como varias partes y piezas también, que son como tres más, unas pequeñas. Acá el tema de las turbinas también, y la puerta y un cañón. Hacer unos pequeños detallitos, determinaciones, para ya empezar a tirar pintura y entregar este producto. De hecho, acá tengo ya, me falta de ir terminando esta, también está casi lista. Se fijan, ya falta un pequeño detallito y empezar a tirar pintura, ¿ya? También podríamos decir que un 95% madera, porque obviamente es parte de esa que uno no puede reemplazar por madera, ¿ya? Esa es la maravilla de estas cosas.
Y ahí está el Edwin. Y lanzadera imperial, más conocida, el nombre verdadero es Tidirium, la nave Tidirium. Como le explicaba, ante, a que hice anteriormente no tenían ese fondo. O sea, esta parte. Ahora sí, ya. Acá se nota mejor, si se fijan, ya tiene la forma. De hecho, si ustedes fijan, se fijan en la foto que tengo ahí. Entonces, por eso lo tengo sin audio, este documental, que es muy bueno. O sea, son 14 capítulos que yo los vi todos. Yo, de hecho, los pillé por internet nuevamente. Está la versión en inglés. De hecho, hace unos años atrás salió una versión nueva con otro, con un caballero de color, que siempre lo usan en memes. Este programa, honestamente, es mucho, es más educativo y mucho más convincente de esa porquería que da History Channel, que se llama Alienígenas Centrales. Que yo te podría decir que del 100% de lo que hablan, el 40% es verdad y otro 60% le meten mucha mentira. El History Channel es un canal muy bueno. Tiene dos, hay dos versiones. Y hay una versión 2, en la 2 dan mejores programas, pero hay programas muy malos ahí, porque también, por ejemplo, ese tema de los cuchillos, malísimo. El otro tema, el otro programa de las famosas que buscan un tesoro en la isla, mentira, hay documentales que creo que son medio falsos. Y esa estupidez de buscar, inventar cosas con Hitler, dale con ese weón. Ya me tiene chato esa cuestión. Y lo otro. Y esa cuestión de los alienígenas ancestrales ya me tiene hasta. No hay en qué inventar. Entonces, de repente, uno ha leído tanto libro de repente y ha investigado tanto que uno se da cuenta que hay cosas que son mentiras las que hablan. Entonces, o son cosas que uno sabe. Y no es tan así. Y bueno. Hay otros canales también bien buenos, National Geographic también. Pero esos de Aritas que han salido últimamente no son muy buenos. Por eso digo, o sea, yo todo lo que sea real aquí no. Y bueno, como digo, acá ejemplo, como le decía, Alienígenas Ancestrales no es un programa, de hecho este programa salió catalogado como uno de los mejores documentales de historia, ¿ya? Y hasta el día de hoy nunca ha perdido su credibilidad. En algunas cosas que dice adelantan su época y no queda en el tiempo, que está hablando de 40 años, este documental tiene 40 años y a pesar de todas las cosas que dice, igual son buenas, porque de hecho habla de los agujeros de gusano, de los viajes en el tiempo, de las paradojas, cosas que escuchan el Capitán Futuro también, o sea, de la historia de Henry Einstein, de varios, incluso fue la primera que escuché acerca de Hipatia de Alejandría, otro personaje que también muchas personas no lo saben. Sobre todo las feministas, ¿no? Yo la otra vez le pregunté a una feminista, ¿tú sabes quién fue Hipatia? No tenía ni idea, imagínense, Hipatia fue la primera mujer científica de la historia universal. Poco se sabe de ella, pero incluso se hizo una película de Amenábar, director chileno, que se llama El Ágora. Entre comillas buena, pero como digo, ya, amigos. Así que eso es todo, espero que les haya gustado el video, porque este es más corto, estamos hablando de 10 a 15 minutos, a lo mejor más por la larga que tuve que hacer este cambio, ¿ya? Así que me alegro, amigos, que sigan mis videos y espero que les guste, ¿ya?